¿Qué es lo que quieres de mí, Mimé? La verdad. Ah, la verdad. Ah, por supuesto, si es que tú te atreves a decir algo que sea verdad. ¿Qué quieres de mí, Mimé? ¿Qué negocio me vas a proponer? A ver, habla. Devolverte todo lo que se te ha quitado. Incluso el escritorio que tanto detestas te lo cambiaría. Te daría muchas más cosas, un bono, vacaciones pagadas. ¿Y todo eso a cambio de qué? De Raimundo. Que dejes en paz a mi marido. Tú estás cambiando a Raimundo por mi trabajo, Mimé. Así es. Supongo que Raimundo no sabe nada de esto, ¿no? Porque me imagino que se molestaría muchísimo si se entera que tú lo estás tratando como una mercancía más de esta empresa. Como un producto que puedes vender, regalar, cambiar. Renata, esto es entre tú y yo. Comenzaremos desde el principio. Tú tendrás tu trabajo, tu estatus en esta empresa, y yo tendré a mi marido. No vas a tener mucho que perder. Solo un amante. Tú eres linda, inteligente. Los hombres te deben sobrar. Perderás a Raimundo, pero recuperarás tu empleo, tu estatus en esta empresa como ejecutiva. Raimundo no es mi amante, Mimé, te equivocas. Y aunque no me creas, tu marido y yo solamente tenemos una relación laboral. ¿Tú crees que yo soy idiota? ¿Y tú crees que yo lo soy? No. Por eso te estoy proponiendo este trato. Deja a Raimundo. Desencántalo para siempre. Haz que se aleje de ti. Y recuperarás tu trabajo. ¿Qué me dices? Y en caso que aceptara, Mimé, ¿qué me garantiza que tú vas a cumplir tu palabra? ¿Cómo sé yo, si logro que Raimundo se aleje de mí, que tú no me vas a despedir o me vas a poner en un cargo inferior al de secretaria? ¿O qué sé yo, si me pones a limpiar baños, no sé? Ay, no, ¿cómo crees? ¿Qué me dices? ¿Aceptas mi propuesta, Renata? ¿Por qué será que no te creo, Mimé? ¿Por qué será que todo esto me huele a trampa? Nada de eso. ¿Aceptas mi propuesta, Renata? ¿Aceptas? Mimé, si quieres que yo sea la asistente de Esteban, perfecto. Si quieres que yo esté de recepcionista de la compañía, de la señora que limpia baños, está bien, acepto. Pero yo voy a poner mi queja con el directorio, porque estoy segura que tú no consultaste esa decisión con ellos. Escucha. No, 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 escúchame tú. Si tú crees que a punta de mentiras vas a vencerme, te equivocas, Mimé. Yo voy a dar la lucha hasta el final. Y ya veremos quién de nosotras pierde. ¿Ok? Ah, y dile a Esteban que sí, que yo mañana voy a estar muy temprano en el cargo de asistente. Pero que me aproveche tempranito, que me aproveche. Porque no creo que el directorio me deje mucho tiempo en ese cargo. Consejero me ayudó, es un amor de señor, no sabes lo bien mandado que es. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué hiciste? Ay, linda, pero si le di propina y todo, ¿qué te pasa? Mamá, ¿por qué tú eres tan metiche? ¿Por qué te metes en lo que no te corresponde? Ay, linda, perdona. Yo pensé que te iba a gustar, así se ve mucho más grande, ¿no te parece? Fíjate que no me parece, no, no me parece. Y vas a tener que buscar al consejero y pedirle otra vez que te ayude para que dejen las cosas como están, como a mí me gusta. Ok. A ti te pasó algo en el trabajo. Yo te conozco, Renata, y tienes algo atravesado. ¿Qué? ¿Fue que Raimundo te hizo algo? No, mamá. Sí, tengo muchos problemas en el trabajo, pero no tienen nada que ver con Raimundo. Pero no quiero seguir hablando de eso. Por favor, respeta.